Lo primero, presentar un organigrama de gobierno con 6, 7 u 8 ministerios menos. Lo segundo, presentar una auditoría de las cuentas públicas de España. Y lo tercero, establecer en los primeros 100 días tres o cuatro decisiones estructurales que acrediten que España tiene un gobierno responsable y que acrediten que hemos venido para gobernar, no para mantenernos en el poder. Bien, esas son las tres primeras. Entiendo entonces que la cuarta y la quinta son lo del Poder Judicial a lo que se ha comprometido y lo del catalán, ¿verdad? Que también se ha comprometido. Usted me ha preguntado tres. ¿Por qué no me pregunta seis? Pero bueno, tomo nota sobre lo que usted considera que debe ser la cuarta y la quinta. ¿Usted preferiría pactar con Vox o con el PNV? Hombre, usted me dice que si pactar con Vox es que te faltan siete diputados, perdón, con el PNV te faltan siete y con Vox te faltan más, ¿no? Bueno, puede ser que haya que sumar con los dos, no sé, son esas dos. Claro. Pero yo comprendo que quizás por una cierta ingenuidad que mantengo todavía, es que yo he venido aquí a ganar las elecciones. Es que si no, ¿para qué? ¿Para qué he venido? Yo he venido aquí para ganar las elecciones y para gobernar. Y el PP tiene en este momento posibilidades de gobernar en solitario. Y si no lo creyera, se imagina usted que no estaría tan animado como estoy. Yo he visto cómo mi partido en 6 meses pues ha subido 10 puntos. Y estoy convencido que si antes de ayer fuesen las elecciones, el PP podría gobernar en solitario en España. Por supuesto que necesitaría apoyos probablemente puntuales en algunas cosas, ¿no? Pero ese es nuestro objetivo, se lo aseguro. Ese es nuestro objetivo.